Bienvenidos al vídeo de qué fichamos, qué vendemos. Vosotros decidís, un vídeo en el cual vamos a repasar la plantilla al completo del Borussia Dortmund para que vosotros vayáis abajo en los comentarios y me pongáis qué ventas hacemos y qué fichajes traemos. Así que vamos allá. Ya tenemos por aquí la plantilla, pero recuerda, antes de empezar y como siempre digo, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las dejo ahí abajo en la descripción, además del canal de Twitch, que últimamente estamos haciendo directillos, entre ellos un modo carrera exclusivo, que el otro día tuvo muchísimo apoyo, con lo cual muchísimas gracias y pronto en esta semana saltaremos más directos. Aquí tenemos un poquito la plantilla por encima, digamos, el 11 titular, el cual es el equipo que solemos utilizar en partidos importantes. Aquí tenemos, por decirlo de alguna forma, el dinero, el presupuesto que tenemos de base, sin contar ventas, para afrontar los fichajes que vosotros me vais a dejar en los comentarios, que son 34 millones y 327.000 de salario para pagarles, básicamente. Y si nos metemos en menú de plantilla, aquí vamos a hacer el repaso rápido un poquito para que veáis los números de los jugadores. Obviamente, número 1 sale Erling Haaland con esos 30 partidos, 30 goles y asistencias, para que vosotros valoréis qué jugadores que tengan mucho caché o poco caché podemos sacarlos del equipo, mantenerlos o intentar, pues yo que sé, cederlos alguna cosa, entre otras las jóvenes promesas. Con lo cual, vamos a ver el repasito de los jugadores y luego vosotros, ya sabéis, en los comentarios está en vuestra mano que lleguen jugadores nuevos y obviamente tengan que salir otros. Vamos allá. Y empezamos el repaso con los únicos jugadores que son intransferibles, que son casualmente los tres primeros que tenemos en esta lista en torno a las estadísticas. Lo he filtrado por goles, pero también asistencias. Si lo filtramos por asistencias, también vamos a ver que son prácticamente de los primeros. Haaland está por ahí abajo con 6, pero ya me entendéis a lo que me refiero. Que son Erling Haaland, 30 partidos, 30 goles, 6 asistencias. El señor Marco Reus, capitano, 27 partidos, 14 goles, 8 asistencias. Y por último, Jadon Sancho, también jovencísimo, 20 años, 27 partidos, 11 goles y 8 asistencias. Los dos de veinteañeros pues tienen esos 12 partidos a cero. Marco Reus tiene 8 partidos a cero, pero aún así, 31 años, todo lo que está jugando está dando un nivel espectacular. Y quitando estos tres jugadores, el resto son totalmente prescindibles. No me pongáis que vendamos ni a Haaland, ni a Reus, ni a Sancho, porque no los voy a tocar. Son los únicos que digamos que el club dice, desde arriba me ha llamado al press y me ha dicho, estos no se tocan. Estos no se tocan. Así que a partir de aquí, hacia abajo, o sea, de Emre Can hacia abajo, todos los jugadores son absolutamente prescindibles. Inclusive Isaac, que lo hemos fichado en el mercado de verano. Si queréis que, oye, no me ha gustado Isaac, quiero que te lo vendas y que te traigas, yo que sé, por poneros un ejemplo, a Munir, pues lo vendemos y traemos a Munir. Es un ejemplo, ¿vale? No tiene por qué pasar. También tened en cuenta, antes de continuar y a ver el repaso de todos los jugadores que podemos vender para hacer caja y traer a otros jugadores, que siempre tened en cuenta los nombres más apoyados. Por ejemplo, si hay algún comentario que diga vende a Emre Can por Wijnaldum, y ese comentario de vende a Emre Can tiene 50 me gustas, por deciros alguna cosa, pues lo contaré como 50 bocos. Que directamente Emre Can es nombrado en 17 ocasiones y Thorgan Hazard en 16, pues obviamente me voy a cantar más en centrar la atención siempre en lo más apoyado por vosotros en los comentarios, ya sea en ventas o en fichajes. Si mucha gente dice ficha Mbappé, tenemos fichar Mbappé porque mucha gente la ha puesto. Si mucha gente dice vende a Emre Can, y no debemos vender a Emre Can para hacer dinero y fichar Mbappé porque mucha gente lo ha dicho, ¿vale? Así que dicho todo esto, repaso rápido que vamos a hacer para que vosotros valoréis un poco los jugadores y lo analicéis en, digamos, en los comentarios para ponerme esas ventas, porque ya sabéis que solo tenemos esos 34 millones. Y empezamos por Emre Can. Jugador habitual a jugar, 26 años, aún tiene mucha carrera por delante, 8 goles, 8 asistencias. Tenemos por aquí a Thorgan Hazard, 4 goles, 7 asistencias. Digamos que los que más partidos han jugado, fijaros que se sitúa por aquí Isaac con solo 14 partidos, 4 goles, los mismos que Thorgan Hazard. Sí que es cierto que es delantero centro, así que fijaros Haaland y fijaros a él. Pero para ser el suplente de Haaland, últimamente en los últimos partidos ha cumplido, ha marcado 2 goles por fin en la Bundesliga, ha marcado por ahí en la pretemporada. Veremos qué es lo que pasa, pero bueno, yo lo dejo en vuestras manos, que hagamos lo que queráis. Julian Brandt, que va cogiendo forma, ya sabéis que es el suplente de Marco Reus. 4 goles, 8 asistencias, de los máximos errores en, o sea, de los máximos asistentes del equipo junto a Haaland, perdón, junto a Reus y Sancho. Luego aquí tenemos a Bellingham, que va jugando, la joven promesa. Este también diría que es intransferible o por lo menos excedible. Cedible sí que lo podemos ceder porque tiene 74 de media, pero venderlo yo no creo que valga la pena porque no lo van a pagar mucho y tiene 17 años. Vale la pena quedárnoslo con esos 2 goles y una asistencia. Luego Reinier, fijaros los datos, realmente son extremadamente buenos. 3 partidos, 2 goles, lo que es posible que el Real Madrid, cuando lleguemos al día 1, se lo quiera recuperar porque no le hemos dado prácticamente minutos. Tenemos a Atal, que lo fichamos en el mercado de verano, con esos 22 partidos a cuestas, 1 gol, 2 asistencias para ser lateral, que es la posición habitual, muy buenos números de lateral.
Luego tenemos a Kanji, un gol, un defensa que haya marcado es siempre muy bueno. Teo Hernández, lo mismo que Atal, inclusive mejor porque tiene una asistencia más. Espectacular este jugador francés. Wister, que lo tuvimos lesionado muchísimo tiempo, ya parece que se ha recuperado. Y en cuanto se ha recuperado, fijaros, en 16 partidos lleva ya 5 asistencias. Y por ahí vemos que tiene un golito, que lo marcó la pretemporada antes de lesionarse. Pero bueno, desde que ha vuelto, está espabilándose con asistencias. Aquí tenemos jugadores cedidos que no nos interesan. Y bueno, por aquí abajo ya tenemos todo pues cero. Ya tenemos todo cero, ya no tenemos a más jugadores que hayan marcado o asistido. Tenemos a... bueno, a Piste, que es un jugador que lo puedo mantener por la edad. Tenemos a Mercer, Delaney, que no suele jugar mucho, ¿vale? Fijaros, 9 partidos, 0-0-0-0-0-0-0-0-0. 6 partidos por aquí Reina, que ha dado 2 asistencias. No está nada mal Reina, porque va jugando de vez en cuando, pero muy poquito esta joven promesa. Priorizamos siempre a jugadores más experimentados como Hazard o incluso Teo Hernández. Zagadou, que sí que ha jugado 14 partidos, es, digamos, el tercer central o cuarto, más tercero que cuarto. Bueno, 14 partidos, ha jugado 2 de Champions, ha jugado 2 de la Copa y luego tenemos por ahí 8 en la Bundesliga porque que hace rotaciones. Ha cumplido, no está mal y ha mejorado, 21 añitos, podemos sacar dinero por él si lo queréis que lo vendamos. Schulz, que es el otro lateral, y Meunier, como lo queréis llamar. Yo le llamo Thomas Meunier. Pues ha jugado 16 y 14 partidos, 1 y 2 asistencias, bastante cerca de los números de los laterales que tenemos titulares. Lo que pasa que los otros han marcado un golito y alguna asistencia más y han jugado más partidos, pero son de locos los otros dos. Upamecano, que es un central obviamente titularísimo, este sí que sí también es inamovible, porque este no lo vamos a vender. Yo no creo que lo queráis que lo vendamos, lo fichamos en el mercado de verano, 21 partidos, 1 asistencia, no está nada mal. Y por último, nuestro portero titular, que tampoco creo que valga mucho la pena venderlo, 85 de media, ha subido un punto, que es lo importante. 31 partidos, 14 porterías a 0, que es prácticamente la mitad de los partidos que ha jugado, ha encajado 0 goles, 6,9 de media, muy buenos dados. Con lo cual, aquí termina el repaso, chicos. Repaso rapidito, corto y frenético para que vosotros podáis analizar la plantilla, los jugadores. Yo creo que estos tres, junto a como mucho Upamecano y Bellingham, si queréis que no lo cedamos, pues son los únicos intransferibles, pero sobre todo estos tres, inclusive Upamecano lo podríamos plantear y Bellingham, pero estos tres sí que sí, no se van a mover del equipo porque son los que directamente están tirando del equipo. Los números de Haaland, 16 en Bundesliga, 20 goles, 4 asistencias, es una completa locura. 7,6 de media global general en toda la temporada y veremos al final, porque si vamos a este ritmo, si llegamos a las siguientes fases de Champions, en Bundesliga apretamos un poco más y demás, puede ser bota de oro, puede apretar mucho en Champions y mejorar esos goles llegando a 10, 12, ya veremos si lo podemos lograr y si lo ganamos todo, podemos hablar de una meta, de una nota media de 8,5, 9 de Erling Haaland a final de temporada con tan solo 20 años y potencialmente balón de oro, ¿eh? Así que nada, chicos, lo dejo en vuestras manos. Ahora ir, por favor, lo agradecerá muchísimo a los comentarios, ¿vale? Ir a los comentarios, poner esta camarita y ponerme todos los fichajes que queráis. Recordad suscribiros si no estáis, dejar un buen like y también ponerme las ventas que queréis que hagamos. Y luego con ese dinerillo que tenemos, los 34 millones más todo lo que me pongáis en los comentarios, veremos qué cambios hacemos en la plantilla. Nos vemos pronto, chao.